مرحبا بكم مشاهدينا نحييكم من العاصمة. Bienvenidos estimados televidentes. Les saludamos desde la capital venezolana Caracas en la cobertura de Almayadin sobre las elecciones presidenciales de Venezuela. Venezuela decide. Queridos espectadores, mientras la atención se dirige hacia Venezuela, que celebrará elecciones el 28 del presente mes, llegó la sorpresa desde Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden anunció su retirada de la carrera electoral prevista para el 5 de noviembre próximo en enfrentamiento con el expresidente y candidato republicano Donald Trump. La atención se centra ahora en Washington para comprender las razones de la retirada de Biden y sus consecuencias tanto en el ámbito interno estadounidense como en el Partido Demócrata. Mientras tanto, The Wall Street Journal informó que los gobernadores de California, Michigan y Pensilvania son algunos de los principales candidatos para la presidencia junto con Kamala Harris, a quien Biden ha apoyado tras su retirada. Por otro lado, el expresidente Donald Trump consideró que derrotar a Kamala Harris en las elecciones será mucho más fácil que derrotar a Joe Biden. En la primera media hora de este espacio nos enfocaremos en seguir y cubrir la decisión de Biden de retirarse de la carrera presidencial. La segunda media hora se dedicará a las elecciones presidenciales venezolanas y también a la cobertura mediática occidental, especialmente la estadounidense. Nos acompaña en el estudio el señor Jorge Ramos, profesor universitario español. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo sigue y comenta esta decisión de Biden y lo que la rodea, quizás en el trasfondo del momento de la decisión? ¿Hasta qué punto, señor Jorge, sugiere en esta última observación que el desempeño del presidente Joe Biden en temas internacionales, especialmente en el tema de la agresión israelí y el genocidio y hambruna perpetrados por Israel contra el pueblo en la Franja de Gaza, contribuyó a la disminución de su popularidad? ¿Esto fue uno de los factores que llevaron a una decisión sin precedentes como esta de ver a Biden retirarse de la carrera presidencial? Sí, yo creo que efectivamente tenemos todavía muchas incógnitas, muchas preguntas, pero creo que el marco fundamental para entender alguna de estas cuestiones es que estamos viviendo el declive del poder unipolar estadounidense, el declive del poder estadounidense que hemos conocido en las últimas décadas, y hay una enorme agitación, muchos elementos que son inéditos, que no habían tenido precedentes. Obviamente recordamos el episodio del tiroteo de Donald Trump. Entonces, que en tan poco tiempo haya habido toda esta agitación, todos estos cambios, que no se haya anunciado de la manera esperada, yo creo que obedece obviamente a una situación inédita de declive estadounidense, y en el que, bueno, se abren varios escenarios, pero obviamente yo creo que podemos empezar a mencionar que también la cuestión de Gaza ha podido influir en la caída, digamos, de Biden. إلى أي حد هنا تشير سيد خورخي في هذه الإشارة الأخيرة إلى أنه أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في ملفات على الساحة الدولية لا سيما موضوع العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والمجاعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أهلنا في قطاع غزة ساهم بانخفاض شعبيته وبالتالي كان من العوامل المؤدية إلى مثل هكذا نتيجة أن نرى قرارا تاريخيا غير مسبوق بأن بايدن انسحب من السباق الرئاسي؟ Claro, no debemos olvidar que estamos ante el peor genocidio que hemos vivido en las últimas décadas, el mejor documentado por sus víctimas y por sus criminales, y todo el mundo, hay unos episodios de solidaridad con el pueblo palestino que son los mayores de la historia. Y obviamente Joe Biden es el principal apoyo del régimen colonial israelí, y entonces muchas protestas dentro y fuera de Estados Unidos se han dirigido contra él y personalizadas en su persona, ¿no? Internamente hay que tener en cuenta que surgieron precisamente en Estados Unidos, en los campus, en las universidades de Estados Unidos, las acampadas, que luego se extendieron hasta casi 300 en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que incluso también numerosas personas y organizaciones judías de Estados Unidos han llegado a ocupar el Capitolio, la Grand Central Station de Nueva York, han cortado la Quinta Avenida, la Estatua de la Libertad. Entonces son símbolos muy importantes que desde dentro del imperio está cambiando algo, y que Joe Biden ha sido muy criticado por esto, y yo creo que ha podido afectar. Señor Jorge, ¿cómo puede afectar este panorama?
La retirada de Biden, hablar de su ineptitud, y todavía queda tiempo para su mandato y tiene que lidiar con temas esenciales y sensibles, incluyendo la región de Medio Oriente, la guerra en Gaza, el diálogo con Venezuela y otros. ¿Cómo puede esto afectar la imagen de Estados Unidos en el ámbito internacional? Bueno, yo creo que debemos insistir, ¿no?, que estos movimientos, estas incógnitas, obviamente perjudican a Estados Unidos en un marco de una transición a un mundo multipolar, ni siquiera efectivamente, como acaban de mencionar, han tenido la suficiente previsión o capacidad para analizar la situación que se podía dar. Las voces dentro y fuera del Partido Demócrata que llevan diciendo que Joe Biden se retire se han multiplicado en los últimos meses, no es algo de los últimos días. Entonces, yo creo que se abre un escenario de incertidumbre, pero en la mayoría de los escenarios que pueden contemplarse, Estados Unidos va a salir perjudicado. ¿De qué manera se verá afectada esta imagen y posición, especialmente cuando hablamos de impugnaciones que comenzaron a surgir desde el Partido Republicano sobre la capacidad del presidente Biden incluso para completar su mandato? ¿Qué tipo de impacto prevé, señor Jorge? Bueno, hay que tener en cuenta que en la estabilidad, ¿no?, de los países, que no haya agitación en momentos previos tan importante como en los meses anteriores a unas elecciones, es fundamental, ¿no?, en la imagen internacional de un país, para los negocios, para las inversiones. Entonces, esta situación de inestabilidad, de incertidumbre, creo que internacionalmente puede perjudicar mucho a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta también los casos de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, no puede hacer nada, ¿no? Y por primera vez, como vimos en el mes de mayo, con la acusación a Benjamin Netanyahu y a su ministro de Defensa, Galán, por primera vez un estrecho aliado de Estados Unidos ha sido acusado para ser detenido, y si pisa 124 países Netanyahu o Galán, debe ser detenido, ¿no? Entonces estamos viendo unos cambios en algunos sentidos que son inéditos, que en otros momentos no se podían haber concebido, no podía haber habido lugar. Y entonces, bueno, yo creo que es un escenario interesante, pero como reitero, creo que Estados Unidos va a salir mal parado, va a salir perjudicado en diversas maneras. Con la proximidad de la fecha electoral en Venezuela, los medios occidentales, especialmente los estadounidenses, están intensificando sus campañas publicitarias contra el presidente Nicolás Maduro, lo que ha llevado al presidente venezolano a criticar severamente a varias de las principales agencias de noticias occidentales en español, acusándolas de distorsionar los hechos y difundir propaganda en su contra. ¿Cómo has encontrado la cobertura mediática previa a las elecciones? Hemos visto campañas publicitarias, especialmente por parte de los medios occidentales y estadounidenses, enfocándose en atacar la legitimidad de estas elecciones y en contra de la persona del presidente Maduro. Bueno, esto es una constante desde el inicio de la Revolución Bolivariana, el acoso, el intento de desestabilización, la demonización del gobierno venezolano, especialmente desde el Atlántico Norte, y obviamente estos días cercanos a las elecciones del 28 de julio, esto se incrementa, ¿no? Yo, por ejemplo, de donde vengo, en España, el principal diario del país, que es El País, tiene este nombre, ya tuvo en el año 2002, en el intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, un papel importante en la demonización de Venezuela y del presidente Chávez, y estos días mismo, por ejemplo, ha entrevistado a María Corina Machado, la líder de la oposición, como si fuese una figura totalmente democrática y que no tiene ningún vínculo con Estados Unidos, con el golpismo venezolano y la guarimba. Incluso tenemos que tener en cuenta que esta líder en la sombra de la oposición venezolana tiene contactos con el Likud israelí y es claramente prosionista. Entonces, claro, todo el sistema
sistema mediático del Atlántico Norte está en este sentido demonizando e intentando que no sea reelegido el presidente Maduro, pero vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque en las calles precisamente lo que podemos ver estos días es un gran ambiente y muchísimo movimiento a favor de la reelección del presidente Maduro. Regresaré a los detalles, ya que mencionó un punto importante y lo vinculó con una cobertura mediática previa observada en Occidente en 2002. Esto también fue en un momento clave en la historia reciente de Venezuela y en el contexto del chavismo, como el referéndum para devolver al líder Hugo Chávez al poder después del fallido golpe de Estado que mencionaba. Pero habló sobre el papel de los medios occidentales aquí y dio el ejemplo de España, desde donde nos contacta, señor Jorge. ¿Qué nos dicen estos datos, considerando las campañas en curso que buscan influir en las elecciones y posiblemente cambiar sus resultados antes de que se celebren? Obviamente estos números garantizan y muestran que hay una absoluta libertad de prensa, pero efectivamente es algo que el bloqueo informativo y la guerra mediática contra Venezuela no muestra, ¿no? Está intentando ocultar. Entonces, por eso es muy importante que haya aquí medios como Almayadín o que muchas personas puedan visitar este lugar para ver que efectivamente los bulos, las fake news que se difunden sobre Venezuela, en el caso de la libertad de prensa o, por ejemplo, muchas veces también la cuestión de la inseguridad, no es cierto. No. Yo llevo aquí una semana y no he tenido ningún problema y, vamos, me he podido ver en primera persona y muchas otras personas también la cantidad de bulos, mentiras y de guerra informativa que sufre Venezuela y especialmente la cuestión mediática es fundamental porque puede venir aquí cualquier persona a informar, pero por el otro lado, sobre todo en el norte global, tenemos como es el centro, ¿no?, de la demonización y de la guerra mediática. Señor Jorge Ramos, en resumen, ¿cómo cree que pueden influir estos medios de comunicación occidentales que tienen múltiples voceros y utilizan el español en la decisión del votante venezolano? Bueno, yo creo que obviamente la prensa internacional afecta aquí de manera interna, pero de lo que estamos hablando es de una campaña de bloqueo y de guerra mediática, sobre todo internacional, que hemos mencionado, orquestada por Washington y sus acólitos, ¿no?, y sus países amigos. Yo creo que lo más importante es la propia vivencia del pueblo venezolano cotidiano y la recuperación económica que ha vivido recientemente, y esto va a ser determinante, ¿no?, porque aquí también hay medios de oposición. Yo mismo estuve aquí en el pasado diciembre y pude ir a hablar, y también ejercen su libertad de prensa, entonces ellos tienen su propio público, pero creo que lo más determinante, claro, si miramos desde fuera vemos, ¿no?, esta guerra mediática tan importante en el Atlántico Norte, en el norte global sobre todo, pero yo creo que de cara a las elecciones del domingo lo más importante es la propia vivencia cotidiana y cómo se han superado diferentes dificultades que se han vivido en los últimos años, especialmente en la cuestión económica, y cómo la oposición también en ese sentido tiene problemas, divisiones, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor Jorge Ramos, profesor universitario español, por acompañarnos en esta hora y en este segmento, tanto sobre las elecciones presidenciales venezolanas como las recientes noticias desde Estados Unidos. Queridos espectadores, llegamos al final de esta hora en la cobertura de Almayadín, Venezuela Decide.